aquí la tenemos, esta hermosa caída de agua, que además viene con abundante. Pensaba que iba a hacer aquí como una balsa, pero no. El agua corre por este arroyo también de aquí y lo tenemos precioso. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Genopolo, bienvenidos a Guareña, un anejo del municipio de La Torre, aquí en el Valle Amblés, en la provincia de Ávila. Estamos en este pequeño pueblo, en esta pequeña localidad, pequeñita, pero sí que tiene una iglesia, tiene, estoy justo también donde hay un río, tiene detallitos y tiene unas vistas preciosas de la Serrota, que además está nevada. Vamos a entrar a verlo, vamos a disfrutarlo, que yo no he estado nunca por aquí, y luego la idea también es ir a ver las chorreras, que un buen amigo también me habló de ellas, y ahora como ha nevado, que a ver si también nos respeta, porque veniendo de Ávila ha nevado y aquí ahora en Guareña nos sale el sol, a ver si se mantiene así, y vamos a ver las chorreras, una cascada de agua bien bonita que tengo muchas ganas de conocer. Así que localidad, naturaleza, un poquito de todo, venid conmigo. Empezamos viaje y hoy seguimos descubriendo rincones de la provincia de Ávila para ir hasta Guareña, perteneciente al municipio de La Torre, en el Valle Amblés. Como siempre indicamos primero cómo llegar. Bien sencillo, carretera dirección a Piedrahíta, pasando por todo el Valle Amblés, todo recto hasta llegar a la curva del municipio de La Torre, y una vez allí, giraremos a la derecha para tras unos 3 kilómetros llegar a Guareña. En total 32 kilómetros que tardamos en hacer casi media hora, desde la capital abulense. Tomando Madrid como referencia serán 138 kilómetros que nos llevarán un total de una hora y media. Una vez lleguemos, descubriremos algunas de las localizaciones más importantes, siendo la primera la ermita Nuestra Señora del Campo, pequeñita, cuadrangular, con varias inscripciones en sus piedras y una pequeña campana en lo alto. En su interior alberga a la Virgen del Campo, su patrona y a quien da nombre la ermita. A la entrada del pueblo está el Potro de Herrar. Ya sabéis que me encanta esta estructura, donde recuerda cómo herraban a los caballos o curaban al ganado. Está muy bien conservado y con unas buenas vistas hacia la Serrota. También descubrí un antiguo palomar, está en ruinas, pero aún se le ve la estructura y también está en una situación en la que hay unas preciosas vistas tanto del pueblo como de la Serrota. Pero lo más bonito a mi parecer son las chorreras, a un kilómetro del pueblo, unas pequeñas cascadas que llevan sus aguas al río Paradillo y que fue creada gracias a la falla que separa el valle y la sierra. Un espectacular entorno natural que os proporcionará una maravillosa experiencia y las mejores fotos de la zona. En definitiva, aunque sea una localidad pequeña, hay varias cosas por descubrir, ya que también destacan las grandes casas de piedra y la ya mencionada ermita del municipio, construida a principios del siglo XVIII. Ejemplo de arquitectura popular obulense con un gran valor. Un lugar para ver en una mañana donde disfrutaremos del toque rural de Guareña y de su patrimonio natural que no te dejará indiferente. Ahora sí, comenzamos y os dejo con las imágenes de mi visita a Guareña, en Ávila.
primera explicación y apenas he entrado en el pueblo, porque me he entretenido con este edificio que tenemos ahí, que por lo que he visto, creo, es un palomar, un antiguo palomar, porque me he acercado y tiene dentro como los cuadraditos donde anidaban las palomas. Lo que pasa es que le veo cuadrado en vez de redondo, pero yo creo que sí que es un palomar, ya me corregiréis por si acaso. Luego he estado viendo el arroyo de los Rubiales, creo que se llama así, que también trae bastante agua. Las imágenes que tengo detrás mío con la Serrota al fondo nevada, bien bonita, y aquí estoy, que ya sabéis, tengo fijación por el potro de Herrar. Este se conserva bien y tiene la madera también antigua donde ponían el cuello las vacas o los animales que tenían que estar aquí. Y nada, un recorrido aquí, nada más entrar, bien bonito, que nos da la bienvenida a la localidad. Y apenas he entrado, o sea, ahora vamos a otra vez hacia el pueblo a ver qué más nos depara, pero justo este recorrido pues ha sido bien bonito. Así que nada, vamos a tomar unas imágenes aquí del potro, vamos hacia la ermita también que tiene la localidad y de ahí supongo que iremos viendo más cosillas que nos depara Guareña. Obligatoria aquí en la ermita de la Nuestra Señora de la Virgen del Campo, que tenemos el letrero aquí, otros aquí, hay por ahí también otros símbolos que ahora nos acercaremos, tenemos también dónde está, aquí como una especie de pila donde santiguarse o algo así también, y arriba la campana para llamar a la oración o a los avisos. Estamos aquí en el centro del pueblo y esta es pues lo más relevante en cuanto a monumentos. Luego están las casas antiguas y tal, pero bueno, sobre todo esto es lo que más destaca. Aquí en el centro, lugar de donde se reunían los vecinos y supongo que también pues darán todavía misa, los domingos, imagino. No me sé los horarios, Y nada, vamos a tener más detalle de esta bonita ermita, sencillita, cuadrada y a ver qué más nos depara aquí Guareña.
tal se llega hasta allí. Ya hemos visto la localidad, nos vienen a saludar bastantes perretes, en otros sitios hay gatos, aquí sobre todo hay perros, como este que nos viene también ahí a saludar. Y nada, vamos a ver si encontramos las chorreras, que yo creo que es todo recto, y si no, pues con el Google Maps seguro que llegamos allá a buen puerto. Un sitio que tengo ni a muchas ganas, ha habido amigos míos que se han bañado allí, luego también por los grupos de Facebook he visto muchas fotos de ese lugar, y la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo y de estar allí. Por lo demás, el pueblo me ha gustado mucho porque hay casas que se mezclan lo nuevo con lo antiguo, corrales, puertas, candados de esos con cerrojos y cerraduras, así que todavía se mantiene el óxido y esas zonas me encantan también. Una ermita muy bonita y la verdad es que muy, muy acogedor, con un fondo que tenemos por una parte una montaña llena de encinas, por otra parte tenemos la Serrota, que con la nieve está preciosa, nos está respetando el tiempo, o sea que la verdad merece la pena. Esta escapada guareña, pues cuando queráis, aquí está. Así que aprovecharla. De momento nosotros vamos hacia las chorreras. Aquí la tenemos, esta hermosa caída de agua, que además viene con abundante. Pensaba que iba a hacer aquí como una balsa, pero no. El agua corre por este arroyo también de aquí y lo tenemos precioso. Una cascada con abundante ruido, no sé si me iréis, digo yo que sí. Si no, me la acerco un poco más. Y la verdad es que tiene bastante caída. Me recuerda a la de Río Frío, las dos son similares en el sentido de que tiene así bastante piedra y una buena cascada, pero esta la verdad es que está bien, bien, bien bonita. Así que nada, vamos a tomar unas imágenes por aquí. Y nada, de aquí otra vez vuelta hacia Guareña, cogemos el coche y ya nos vamos a casa. Así que a disfrutar ahora de esta cascada, de esta chorrera. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Just two hearts running wild.
este cartel que tenemos aquí a la entrada del municipio, terminamos el vídeo. Ya habéis visto, hemos visto la ermita, hemos visto el potro, hemos visto también ese palomar, que creo que yo era un palomar, y sobre todo hemos ido hasta Las Chorreras, aquí en Guareña. Espectacular, y sobre todo la vista de la sierra de fondo, nevada. La verdad es que nos ha hecho un día perfecto y nos ha gustado un montón. Me ha encantado descubrir Guareña, me ha encantado recorrer este anejo de la torre, de la localidad de la torre, y muy bien cuidadito y muy bien conservado. La verdad es que está chiquitito, pero merece la pena venir a recorrerlo. Hemos visto hasta cabras, gatos, perros, de todo. O sea, una escapada rural, rural. Así que nada, ya sabéis que cada semana pues saco un nuevo vídeo, ya sea de lugares como este, en Guareña, en la provincia de Ávila, u otros lugares que visito pues fuera de mi provincia. Así que nada, simplemente a ver si os gusta, y si es así, pues nada, dejarme también algún feedback, ¿vale? Con la manita, la cajita de comentarios, ¿sabéis? Alguna idea también para que pueda recorrer o algún sitio chulo que pueda visitar. Y nada, con el replicar de las ovejas que tengo de fondo, dejamos el vídeo por aquí. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos cada jueves. Un abrazo. Chao.